Mirka de Llano supera demasiado el pequeño sueldo de Giselle Blondet, ya que ella recibe aproximadamente 600 mil dólares al mes en comparación a los 25 mil mensuales que recibe Giselle. Ganar miles de pesos no significa que seas la mejor pagada, y es que Giselle, la conductora de La Mesa Caliente, recibe un muy buen sueldo, pero hay alguien que la supera significativamente, y esa persona es Mirka de Llano. Ella recibe un sueldo súper mayor y se puede dar muchos más lujos que Giselle. La actriz estadounidense puertorriqueña tiene una carrera muy buena. Ha participado en telenovelas y en el cine. De igual manera, se reconoce que es la primera extranjera que ha sido invitada a una serie mexicana llamada Mujeres Asesinas. Ella ha empezado a crear su patrimonio desde hace muchos años. Es por eso que ahora cuenta con un patrimonio de 10 millones de dólares y sigue creciendo. Y es que actualmente en el programa donde está de copresentadora con Mirka, le pagan un aproximado de 25 mil dólares al mes, y es que su trabajo la ha llevado a donde se encuentra actualmente. Es una mujer muy dedicada a lo que hace y con mucho talento. Desgraciadamente, aún le falta para llegar a ser la mejor pagada de Telemundo, ya que ese puesto lo tiene Mirka, su compañera de trabajo. Las dos se encargan de conducir La Mesa Caliente y acaban de celebrar su primer aniversario. Mirka es muy talentosa, ya que es considerada como locutora de radio, autora, periodista, empresaria y presentadora de televisión. Ella ha sabido muy bien cómo moverse en el medio artístico, generar experiencia y una carrera bastante larga, lo que hace que actualmente sea muy cotizada y una de las mejores pagadas de la cadena televisiva. Y es que gracias a todo su esfuerzo, trabajo, la presentadora actualmente cuenta con un patrimonio de 16 millones de dólares. Y es que también lo que gana en Telemundo aporta mucho a su fortuna, ya que por su sueldo es muy alto, es de 600 mil dólares al mes. ¡Por Dios! ¿Te imaginas ganar esa cantidad de dinero al mes? ¿Cuántos lujos no tendrías? Estamos seguros de que Giselle también sueña con ganar esa cantidad algún día. Y es que Mirka no solo es recordada por ser novia de Luis Miguel, sino que tiene años siendo de las presentadoras más importantes de habla hispana, y todo eso le ha dado una vida llena de lujos en su vida diaria. Por ejemplo, compró una mansión que le costó aproximadamente 1.8 millones de dólares. Tiene 5 habitaciones, 5 baños y otras cosas con las que cuenta la casa para valer esa cantidad. Y gracias a su sueldo, puede gastar esa cantidad sin que le pese. En cambio, Giselle aún no puede darse ese lujo, el lujo de comprarse una mansión, tiene un lindo departamento, y es que aún no puede darse el lujo de sobrepasar sus ingresos en una residencia. Si Giselle se sigue esforzando y sigue ganando el corazón del público, es muy probable que Telemundo vea que ella también está jalando rating y atrayendo a la gente a ver el programa. Y el cómo no es solo su compañera Mirka la que lo logra, y en ese momento es muy probable que su sueldo comience a subir y empiece a crecer cada vez más, así como su patrimonio. Y entonces la presentadora por fin pueda llenar su vida de lujo sin preocuparse de los costos. Así que ya veremos si Giselle logra en algún punto tener el sueldo de Mirka, y cuando lo logre sabremos que se ha convertido en una de las presentadoras más importantes de habla hispana y habrá derrotado a la mejor pagada actualmente. ¿Crees que Giselle algún día pueda llegar a ganar lo que su copresentadora Mirka? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.